Chicópolis, aquí estamos de nuevo. Los meros, feliz año a todos y daros las gracias por las navidades que hemos tenido y por la música que se ha regalado. Hoy vamos a hablar de Fender, ¿vale? Sobre todo, como veis, aquí tengo una, aquí tenemos otra. Y vamos a hablar de la nueva serie que se ha presentado este año, en el nuevo año, que es la American Professional, ¿vale? Para los que no sepáis, la American Standard se ha dejado de hacer y ahora son las American Professional. Con ello, pues, hemos avanzado un poquito en tecnología, en diseños y avances técnicos diversos, ¿vale? Para empezar así un poquito de las dos que tenemos aquí, pero bueno, ya veis que el diseño simplemente llama bastante la atención, ¿no? De Telecaster tipo custom, ¿no? Deluxe, con pastillas dobles tipo humbucker, los cuatro controles, cuerdas a través del cuerpo, ¿vale? Las maderas, como veis, son perfectas, están muy, muy bien trabajadas y muy bien acabadas. Y en las estatuas, pues bueno, se ha añadido la mejora de la soundbucker. En vez de tener una humbucker normal, una soundbucker que es un poquito más potente y además con el diseño de cebra, lo cual le da la guitarra un poquito más de vidilla y más versatilidad. En cuanto a sonido, conserva el sonido típico de Fender, pero tiene un poquito más de garra, un poquito más de caña para poder llegar a esas distorsiones un poquito más cañeras y más contundentes. El catálogo es nuevo, hay nuevos colores, nuevos diseños, algunos que os habéis preguntado. Se han mantenido diseños clásicos, se han presentado diseños nuevos, de todo, ¿vale? Algunas conservan selletas tipo tradicionales, doraditas, que le dan un toque más vintage. Otras, como este modelo, pues vienen con las 6. Y bueno, es la nueva serie, el nuevo año, y Fender aquí ha querido presentar algo nuevo, un poquito más novedoso y sobre todo con la calidad que les caracteriza de siempre. El único cambio que han tenido notable es en la pala, que ahora pone Corona California, que es la fábrica donde se hacen exactamente ese tipo de guitarras, y todas, pues ya sabéis, cuidadosamente hechas a mano y demás. Y en cuanto a sonido, pues lo que decíamos, en Telecaster, pues el típico sonido de la tele, el Strat igual. Pero al tener pastillas dobles en esta ocasión, este pues es un poquito más cañero, limpios, van a ser más borretes, ¿vale? Apenas tenemos ganancias, sin embargo, ya veis, que rompe un poquito el sonido. Si bajamos un poquito, bueno, pues tenemos la versatilidad, los tonos graves igual más gordos. Fácil, sacar solos con mucho más sustain. Tiene mucha más pegada la respuesta a la hora de tocar con ella y demás. A nivel de comodidad son súper cómodas, como han sido siempre Fender, los mástiles son muy cómodos de tocar, de moverse con ellos, etc. Así que nada, si queréis probar las nuevas American Professional, ya sabéis dónde estamos, tenemos varios modelos de tele y de strato. Así que nada, aquí estamos y esperamos veros pronto. Y nada, ya de cara a este nuevo año, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, comentarnos lo que sea, que estaremos siempre atentos para responderos y resolver todas vuestras dudas.